un tutor en Cuba, y hablaba inglés, inglés, un esclavo más o menos, digamos así, un tipo ya todavía pues en eso, ¿no? Y entonces él nunca fue al colegio. ¿Pero la familia de él era cubana o...? No, él es todo venezolano. Lo que pasa es que mi todo, abuelo fue, ¿cómo se llama? Era un administrador, un ingenio de caña en Cuba. Cuando los ferrocarriles entraban, los pesaba una romana. Entraban, cargaban la caña y salían y lo volvían a pesar. Y la diferencia es lo que tenían que pagar. Un ingenio en Cuba. Mi abuelo tuvo mucho dinero. Pero fue un tipo sumamente fuerte. ¿Y eso fueron cuántos años? Eso fueron muchos años, en la infancia de él, sí. Entonces él se vino con se un vino montón de melodías cubanas y cosas. Digo yo, ¿no? Porque esta... Él contaba que él en Cuba de 5 años dio conciertos en piano. Entonces yo le puse a esta guasa. Porque él cuando vino aquí a Venezuela posiblemente pasó eso a guasa. Se produjo la mutación. Porque aquí había guasa. Que se convierte después en el tango. El merengue. Yo vi a don Federico una vez en mi vida, en un matrimonio familiar, estando yo chiquito, yo tendría 5 o 7 años. ¿Quién se casó por esa época de la familia? En el 47. Micaela. Por ejemplo. Carmen. Ah. Carmen, seguramente. Primero. Esto es lo que toca papá. No, ese es. El bajo, con la mano izquierda. Yo no lo puedo hacer, yo lo hago así. Ese es, por ejemplo, lo que tocaba papá. Ahora yo le pongo la cosa anterior a esa, que tiene que haber sido una contradanza, y la toco así.